Un grupo de astronautas aterrizan en Marte con la esperanza de colonizarlo, pero descubren que no es la primera vez que Marte ha tenido gente. Se está celebrando una fiesta para los astronautas que partirán en una misión a Marte al día siguiente. Entre ellos está Nicolás, el chico malo que quiere acostarse con alguien por última vez antes de irse, Goody y Terry, la única pareja casada que irá en la misión juntos, Sergey y René, los astronautas extranjeros, y Phil y Luke, que irán en dos equipos. Luke está esperando que otro astronauta llamado Jim llegue a la fiesta. Su esposa le dice que hable con su hijo Bobby antes de irse. Luke habla con Bobby, quien le dice que lo extrañará, y pregunta quién le leerá mientras esté ausente. Luke dice que él estará leyendo el mismo libro en el espacio cada noche, y de alguna manera leerán el libro juntos. Jim llega y se une a la fiesta, y todos están contentos de verlo. Después de la fiesta, Jim, Goody y Luke están pasándola bien, cuando Jim menciona a una mujer llamada Maggie, y todos se ponen muy tristes. Una conversación entre Jim y Luke revela que Maggie era la esposa de Jim y también astronauta. Jim y Maggie soñaban con ir a Marte y pasaron toda su vida trabajando para lograrlo. Sin embargo, cuando llegó el momento, Maggie se enfermó y Jim se retiró del programa del viaje a Marte para cuidarla. Maggie eventualmente falleció. Luke dice que Jim y Maggie merecen ir a Marte más que nadie y está molesto de que no puedan hacerlo. Jim dice que está bien, pero cuando Luke se va, queda claro que también está molesto. 13 meses después, el equipo de Luke, René, Sergey y Nick ha llegado a Marte. Uno de sus rovers ha detectado una montaña inusual. Al analizarla, notan que la cima de la montaña es brillante. Suponen que es hielo y que debajo de la montaña podría haber una reserva de agua. Envían el mensaje a la Estación Espacial Mundial, donde Goody, Terry, Phil y Jim están presentes. Informan a la estación que se dirigirán a explorar la inusual montaña. Cuando Luke y el equipo llegan a la montaña, escuchan una señal extraña en sus auriculares. Utilizan un radar de ondas de radio para estudiar la montaña, y las lecturas indican que la montaña es de metal debajo de la Tierra, y no de hielo. Luke dice que debe haber un error, y les dice que acerquen el radar y usen más potencia para obtener una lectura precisa. Cuando lo hacen, un pulso de energía intensa sale de la montaña y todos sus instrumentos dejan de funcionar. Luego se forma un tornado que succiona todo a su alrededor. El tornado se mueve como un ser consciente, succionando y matando a Sergey, René y Nick, pero Luke sobrevive. Después de que el tornado se disipa, se revela una cara metálica gigante donde estaba la montaña. De vuelta en la Estación Espacial Mundial, se convoca una reunión de emergencia porque se ha detectado el pulso de energía intensa desde Marte, y después de eso casi todas las transmisiones se han perdido. Se recibe una transmisión de video que apenas funciona, pero muestra a un Luke muy herido, transmitiendo que todos en su equipo están muertos, y que algo los atacó. Goody intenta convencer al capitán de la Estación Espacial Mundial de enviar una misión de rescate para Luke, pero el capitán dice que Luke ya podría estar muerto, y que no tienen forma de saber si ir a Marte es seguro, porque todas las transmisiones se han detenido. Phil dice que pueden obtener información transmitida por una de las ondas de Saturno que vuelan cerca de Marte, y planificar su misión de acuerdo a los datos que obtengan, y el capitán está de acuerdo. Goody le dice al capitán que la misión solo funcionará si Jim pilotea la nave, porque es el que ha pasado más tiempo entrenando para ir a Marte, y él y Maggie fueron quienes diseñaron todos los planes de la misión a Marte. El capitán es reacio al principio, pero eventualmente está de acuerdo. Varios meses después, la tripulación de Jim, Goody, Terry y Phil está cerca de Marte. Phil está haciendo una cadena de ADN con caramelos, y Jim llega y se come algunos. Goody le dice a Jim que la sonda de Saturno volará cerca de Marte en unas pocas horas, dándoles la información que necesitan para aterrizar. La sonda de Saturno muestra imágenes de 3 tumbas, cerca del campamento del equipo anterior. Phil cree que esto significa que Luke está vivo, pero Terry dice que solo significa que no había nadie para enterrarlo. Observan el sitio de donde provino el pulso de energía y todavía está emitiendo el mismo pulso. Ellos piensan que es un problema con la sonda. Mientras se preparan para entrar a Marte, micrometeoritos comienzan a golpear su nave y crean agujeros por donde empieza a escapar el aire. Goody sella los agujeros por dentro y por fuera con la ayuda del equipo, pero no se dan cuenta de que los micrometeoritos también han dañado sus tanques de combustible. Al comenzar su entrada a la atmósfera de Marte, el combustible se escapa, y cuando encienden el motor, se produce una explosión que destruye su nave. No tienen otra opción que salir al espacio solo con sus trajes, atados entre sí, apuntando hacia un módulo de reabastecimiento que orbita alrededor de Marte de misiones anteriores. Está más lejos de lo que calcularon, por lo que Goody decide que tomará una pistola de agarre, usará todo el combustible en su mochila propulsora y volará a toda velocidad hacia el módulo de reabastecimiento para atar el cable a él, dando así al resto del equipo una oportunidad de llegar al módulo de manera segura. Intenta la maniobra y logra atar el cable, pero se pasa de largo y queda varado en el espacio sin combustible en su mochila propulsora. Terry está devastada y dice que tienen que rescatar a Goody,
pero Jim y Woody saben que es imposible, porque ninguno de ellos tiene suficiente combustible en sus mochilas propulsoras. Terry intenta el rescate de todos modos, pero Woody le dice que se detenga y regrese antes de que se quede sin combustible y quede varada también. Ella intenta traer a Woody de vuelta usando la pistola de agarre, pero el cable es un poco corto para alcanzarlo. Terry dice que se acercará más e intentará de nuevo, pero Woody se da cuenta de que perderá la vida tratando de rescatarlo, así que se quita el casco y se sacrifica para que ella se detenga. Jim, Terry y Phil logran aterrizar el módulo de reabastecimiento en Marte. Llegan al campamento base de la misión anterior y encuentran la mayoría del equipo dañado pero reparable, lo que significa que pueden volver a casa con él. Jim descubre que las plantas están creciendo en el invernadero experimental y se sorprende. Luke aparece detrás de Jim y lo ataca. Luke está en muy mal estado y piensa que Jim es una alucinación, pero Jim lo convence de que es real diciéndole que está leyendo un libro que su hijo Bobby también está leyendo en la Tierra. Luke se calma y les cuenta cómo sobrevivió cultivando plantas en el invernadero durante un año. Les habla del incidente que mató al resto del equipo. En lugar de decir que sobrevivió, dice que fue perdonado y que fue por una razón. Dice que fue perdonado para descubrir el secreto. Jim pregunta a Luke de qué secreto está hablando, y Luke les muestra una imagen del rostro metálico gigante. Resulta ser la famosa cara en Marte que antes se veía desde satélites pero que se asumía era solo una montaña. Luke dice que fue colocada allí por alguien para que ellos la vieran. Jim pregunta sobre la señal que el equipo de Luke escuchó cuando estaban cerca de la cara. Luke explica que ha estado analizando la señal durante un año, y ha descubierto que el patrón de la señal en dimensiones físicas forma la imagen de un ADN. Dice que es un autorretrato de los seres que colocaron la cara allí, una declaración de su identidad, una firma. Terry nota que falta el último par de cromosomas en el ADN, por lo que concluye que no es humano. Más tarde, mientras se preparan para el viaje de regreso, Jim derrama algunos caramelos, lo que le hace recordar su conversación con Phil. Se da cuenta de que la imagen del ADN no es una firma, es una prueba. Los seres quieren que llenen el último par de cromosomas para demostrar que son humanos. La cara atacó al equipo de Luke porque las ondas de radio de su radar fueron interpretadas como la respuesta incorrecta a la prueba. Jim dice que necesitan reconfigurar las ondas de radio del radar para dar la respuesta correcta, completando los dos últimos cromosomas. El resto del equipo duda, pero Jim los convence de que, si no lo hacen, toda la misión habrá sido en vano y todos los que murieron lo habrán hecho en vano. Para estar seguros, envían el radar a la cara a través de un rover. Transmiten la onda de radio con la respuesta correcta al enigma del ADN, y se abre una puerta blanca en la cara. Jim, Terry y Luke deciden ir a la cara, y le dicen a Phil que arregle el módulo de regreso y se vaya cuando termine, incluso si no regresan a tiempo. Jim, Terry y Luke entran por la puerta de la cara y esta se cierra detrás de ellos, rompiendo el contacto por radio con Phil. Se dan cuenta de que la atmósfera dentro es aire respirable y se quitan los cascos. Entran en un modelo 3D del sistema solar, que muestra a Marte como un planeta azul y verde. Se les comienza a contar una historia. La gente solía vivir en Marte, pero un meteorito golpeó el planeta y lo destruyó. Un ser rojo y delgado aparece detrás de Luke, Terry y Jim y continúa mostrándoles la historia. La población de Marte se fue en naves espaciales para vivir en diferentes galaxias, pero una de las naves quedó atrás, y los marcianos subieron información de ADN en ella. Fue esta nave la que llegó a la Tierra y trajo los primeros organismos unicelulares. Esos organismos eventualmente evolucionaron durante millones de años hasta convertirse en los humanos modernos. La vida en la Tierra en realidad vino de Marte. La cara en Marte fue colocada allí para que algún día la gente de la Tierra pudiera regresar y aprender de dónde vinieron. El contacto por radio con Phil se restablece, y él les dice que se está gestando una tormenta y necesitan regresar al módulo para poder volver a casa. Jim se da cuenta de que la cara es en realidad una nave, y que ha comenzado una cuenta regresiva para su despegue. Terry y Luke comienzan a irse, pero Jim dice que se quedará aquí. Él dice que todo esto fue una invitación para que vayan a encontrarse con sus ancestros marcianos, y él irá, ya que es lo que nació para hacer. Terry y Luke acuerdan dejar que Jim vaya. Terry y Luke salen y apenas logran llegar al módulo de regreso a tiempo, justo cuando Phil está a punto de irse. Mientras tanto, Jim es levantado a una pequeña nave donde es colocado en un compartimiento. El agua comienza a subir en el compartimiento y Jim se preocupa. Aguanta la respiración, pero cuando el agua sube completamente, se da cuenta de que de alguna manera puede respirar en ella. Tiene flashbacks de toda su vida con sus amigos y su esposa Maggie, mientras se emociona por el viaje a un nuevo mundo. Mientras Terry, Phil y Luke están saliendo de la atmósfera de Marte en el módulo de regreso, notan la nave de Jim pasar junto a ellos, llevándolo a otra galaxia. Luke mira la nave que se adentra en el espacio profundo y le desea buena suerte a Jim, sabiendo que su amigo finalmente está haciendo lo que estaba destinado a hacer. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.